Esta nota es informativa. Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Mónica Noguera toma drástica decisión sobre su boda y es definitivo. El repentino anuncio tiene a sus fans muy impactados. A principios de marzo, la conductora Mónica Noguera, del programa de espectáculos De Primera Mano, había sorprendido a sus fans con el anuncio de su próxima boda, ya que después de 3 años de noviazgo con Julien Leoni, dio el siguiente paso en su relación. Incluso compartió su felicidad con todo el mundo al explicar: 3 años de mucho amor y paz. Y es lo más importante en una pareja, es lo más importante en una relación, que alguien te dé paz y tranquilidad y amor. Julien y yo estamos hace 3 años viviendo algo maravilloso y queremos estar juntos mucho tiempo, para siempre. Asimismo, la pareja hasta se atrevió a dar más detalles de su camino al altar, ya que sucedería el verano próximo en Francia. Pero pocos días después Mónica dio a conocer una lamentable noticia sobre la drástica decisión que tomaron, pues se echó para atrás y pospuso su compromiso. En entrevista Mónica expresó: "Tenemos vidas muy independientes, pero al final juntos y así estamos bien, no queremos cambiar drásticamente". Finalizó dejando claro que la boda simplemente ya no se realizará. Suscríbete para más videos.